Señoras y señores, buenas noches, ¿qué tal? Saludos cordiales, bienvenidos a F Radio, Radio en tu red social. Gracias por estar en sintonía con nosotros, siempre conectados a F Radio. Esto es Conversando con Junior Muñiz. Aquí estamos, un día más, una noche más, compartiendo con ustedes desde ahora. Estamos en vivo, esto es en vivo, no es grabado, en vivo. Y ahora puedes dejar tu comentario, tu expresión. Comparte el live. Compártelo, haz tu comentario, si te gusta, si no te gusta, haz tu comentario. Dilo ahora en tu chat, en tu teléfono inteligente, en la computadora, donde quiera que nos estés escuchando. Soy Junior Muñiz, señoras y señores. Vamos inmediatamente con una noticia bien, bien, bien buena. Tenemos una muy buena noticia. Ya el gran Nino Correa, aunque de manera interina, va a ocupar la posición de director o comisionado del negociado para el manejo de emergencias y administración de desastres. Me parece que es un excelente profesional, un excelente servidor público, y me parece que debe quedarse allí. Debe quedarse allí. Él era el que tenía que estar allí. Y todo esto ocurre ante la renuncia del general brigadier. Oiga. Tremendo profesional también, el general brigadier José Burgos renunció a esa posición, y vamos a ver las razones que tuvo. La gobernadora dijo que fueron por razones puramente personales, pero él hizo unas expresiones bien interesantes que las vamos a compartir con ustedes. El brigadier general José Burgos tiene unas razones de peso. Por aquí tenemos la noticia, renuncia a José Burgos como comisionado de manejo de emergencias, escribe Gloria Ruiz Quilan. Por aquí vamos a buscar la parte donde él dice las razones, él expresa las razones por las cuales renuncia. Escribió el brigadier general José Burgos: aunque no se me ha solicitado la renuncia, el ambiente político actual no me permite llevar a cabo mis funciones de la manera que me habría gustado y me había comprometido y propuesto. Cuando acepté este cargo, llegué con el deseo de reorganizar, reestructurar, devolverle la confianza al negociado de parte del pueblo de Puerto Rico. Así indica la carta y lo hace constar la gobernadora, aunque no divulgó la misiva. Agradezco al general, la gobernadora dice, agradezco al general su gran trabajo y lamento mucho que perdamos un funcionario recto y que estaba realizando la encomienda que le solicité de la manera más responsable al momento de actuar y velar por la seguridad de nuestra gente, sobre todo en las emergencias que hemos enfrentado, expresó la gobernadora. Y llega ese que está aquí. Este que está aquí llega ahora, señoras y señores, el gran Nino Correa. Quiero decirles que tratamos de comunicarnos con Nino, pero aparentemente Nino pues está descansando, me imagino yo. No estaba disponible. Ya en una próxima ocasión conversaremos con Nino Correa para hablar sobre esa realidad. Él es el nuevo comisionado interino del negociado de manejo de emergencias y administración de desastres. El secretario del Departamento de Seguridad Pública, Pedro Hanner, nombró al veterano rescatista Nino Correa Filomeno como el nuevo comisionado interino del negociado estatal para el manejo de emergencias y administración de desastres. Así lo hace el anuncio esta mañana. La oficina del negociado de manejo de emergencias. Al no tener a nadie a cargo del negociado y en momentos en que nos acercamos al pico de la temporada de huracanes, es importante que los planes de trabajo tengan continuidad y se garantice una respuesta eficiente para el beneficio del pueblo puertorriqueño. Entendemos que Nino Correa cuenta con la experiencia necesaria para asumir la rienda del negociado de manejo de emergencias y liderar el excelente equipo de trabajo que lo compone, detalló Hanner
en declaraciones escritas. El secretario detalló que al principio la designación será vigente hasta que la gobernadora determine quién será la persona que asuma el cargo de en propiedad. El cargo, quién será el que está a cargo de la dirección del negociado de manejo de emergencias de manera absoluta y completa. Vamos a ver sobre quién recae. Nos reiteramos lo que dimos al principio. Nino Correa está capacitado para seguir al frente de esa oficina, de ese negociado, y para hacer muchas cosas más. El hombre ahora está a cargo de búsqueda y rescate. El hombre es un experto en rescate. Ya ustedes, la historia está ahí. La historia está escrita. La historia no hay que inventársela. La historia está ahí. Nino Correa tiene una experiencia extraordinaria. ¿Y qué dijo Nino Correa sobre todo esto? Nino Correa, con la humildad que lo caracteriza, dijo: estoy agradecido por esta oportunidad y reitero mi compromiso para velar por la seguridad de la ciudadanía en momentos en los que manejamos varias emergencias simultáneamente. Me siento honrado de una vez más poner mi experiencia a la disposición del pueblo de Puerto Rico. Esa experiencia de Nino ha estado siempre. Nino ha sido por años un gran servidor público, un experto en rescate. Ha manejado grandes hazañas, rescatando, salvando vidas, con su profesionalismo, con su voluntad, con su honradez, con su seriedad y sobre todas las cosas con su humildad. Una humildad que inspira confianza, una humildad que inspira que vamos a estar en buenas manos. Nos dice al pueblo de Puerto Rico, vamos a estar en buenas manos. Este cuenta con 30 años de experiencia en el campo del manejo de emergencias. Se ha desempeñado, ya, como les dije, en coordinador de búsqueda y rescate por los pasados 18 años. Y desde enero de este año ha ocupado la posición de director de operaciones del negociado. Él opera, dirige las operaciones del negociado de manejo de emergencias. Posiblemente Nino sea el segundo en mando en el negociado de manejo de emergencias. Excelente, excelente profesional. Hanner explicó que el comisionado Marcelo Rolón renunció a su cargo y Nino Correa contará con el equipo de trabajo necesario para realizar sus funciones. Indicó que la gobernadora próximamente se expresará sobre la designación del comisionado en propiedad. Correa entra en sustitución de José Burgos, quien, como le dije al principio, presentó su carta de renuncia esta semana, 3 meses después de haber entregado otra dimisión de la que posteriormente se retractó. Burgos fue uno de los referidos por la Comisión de Salud de la Cámara al panel sobre el fiscal especial independiente con relación a la controversial compra de las 38 millones de dólares en pruebas rápidas para detectar COVID-19 a la empresa Apex General Contractor. ¿Se acuerdan? El bochinche ese que no se ha resuelto. No he visto a nadie preso, no hay nadie ha salido cargando con la responsabilidad. De acuerdo con el informe legislativo, Burgos posiblemente cometió perjurio al testificar el 8 de abril ante la Comisión de Salud. Se le señalan posibles violaciones al Código Penal y a la Ley de Ética Gubernamental. Yo me pregunto, ¿cómo un funcionario de la talla de José Burgos tiene que estar pasando por una situación como esta? Esa es una pregunta que nos hacemos. ¿Cómo un hombre, un profesional, un militar de la talla del brigadier general José Burgos tiene que estar pasando por esta situación? ¿Con qué necesidad? Él no tiene por qué estar pasando por esto. Señoras y señores, lo están señalando por perjurio, lo están señalando por 20.000 cosas. A un brigadier general, un hombre recto, un hombre serio, con un historial, con una trayectoria en el ámbito militar, tiene que estar pasando por esto. Digo lo mismo de Elmer Román, el hoy secretario de Estado. Elmer Román no tiene la necesidad de estar pasando tampoco por esta situación que hoy está pasando. También está siendo señalado está referido al panel de fiscales independientes para ser procesado. Ese es otro funcionario que tampoco,
tampoco se merece estar atravesando por situaciones como estas, y no tiene necesidad de estar atravesando por situaciones como estas, señoras y señores. Definitivamente son grandes profesionales, son grandes servidores públicos que tienen que estar pasando estas situaciones que no dicen, no hay razón para tener que estar pasando por esto. Muy, muy lamentable, señoras y señores, esta situación para estos dos grandes, Elmer Román y el brigadier general José Burgos. Ninguno de los dos merece estar pasando por esto. Que Dios ponga su mano y que ocurra lo que tenga que ocurrir. Que se llegue hasta las últimas consecuencias y que esto termine en buena lid. Es lo que esperamos. Es lo que esperamos todos, señoras y señores. Esto es F Radio, Radio en tu red social. Yo soy Junior Muñiz, dándote las buenas noches. Un abrazo fraternal. Grande desde acá, desde Yauco para el mundo. Gracias. Panadería, repostería y cafetería Café Bakery. Efectos de colmado, dulces de repostería y pan caliente, sándwiches, almuerzos, desayunos. Café Bakery, abierto todos los días de 4:30 a.m. a 11 p.m. 856-8269, 856-5785. Negocio El Desvío 1 y El Desvío Número 2. El Desvío 1, detrás de Añato Ramírez en Yauco. Y el 2, carretera 116, cerveza, picadera, ambiente familiar. Desvío 1 y Desvío 2, 856-2215. El mantenimiento de tu carro en buenas manos. M&M Auto Service. Mantenimiento, gomas, inspección. Te venden el marbete. Mecánica liviana. Todo para tu carro. M&M Auto Service. Calle Comercio Final, Yauco. 267-3136. Gemelos Auto Part, el Auto Part que hacía falta en Yauco, piezas japonesas, americanas y coreanas. Gemelos Auto Part, la pieza que no tenemos, te la conseguimos en 24 horas garantizado. Gemelos Auto Part, a un costado del restaurante de comida china en Cuatro Calles, Yauco, 913-0000.